Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar un poquito del teatro imaginario. Bien, me he puesto aquí con mi amiga Emily, que al parecer he oído que del señor Rankaisen, con mucho respeto, mucho abrazo, mucho amor a una persona respetable, la verdad es que nos trae cierta información y le dedica bastante tiempo, así como otros creadores de contenido que quiero desde aquí saludarlos y la verdad es que agradezco que ellos, bueno, hagan su trabajo. Chicos, antes de entrar con el teatro imaginario, quiero platicarles alguna situación. Y es que, chicos, no sacrifiquemos a los creadores de contenido, porque realmente ellos son los que nos traen la información. Yo realmente no me considero un creador de contenido, solamente un participante de traer contenido para la gente y para informar a la gente que quiere hacerlo. No todos tenemos la habilidad para hablar en público. Y estos señores, la verdad es que al ponerse en pantalla, se exponen a estas situaciones, ¿vale? Yo los entiendo que a veces se enojan, que no quieren que hablemos mal de un personaje, que no quieren que hagamos ver bien a un personaje porque es una mierda, porque no te gusta, porque te parece el diseño una cagada, etc. Y dentro de Genshin hay muchos personajes bonitos, ¿vale? Hay muchos personajes bonitos. Y yo sé que no tiene nada que ver con mi video, pero quería hacerlo porque realmente quiero desde aquí felicitar al señor Rankaiser y a todos los que hacen ese contenido, a Puto Pau, a otros creadores de contenido que se me olvidan sus nombres, ¿vale? Pero que sí los conozco. Yo crecí con varios de ellos. Desgraciadamente yo no he crecido como ellos y no es envidia, sino al contrario, me siento bien por ellos porque es su trabajo. Ellos sí se dedican a esto en cuerpo y alma. Yo lo hago por gusto, ¿vale? Porque a mí me hinchan las pelotas. Yo gano bien en mi otro trabajo. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Y hay varios personajes bonitos. Por ejemplo, yo bromeo, y lo puedo decir abiertamente, yo bromeo que con mi amigo Cristóbal, que Arlequín es una mierda. Yo sé que no es una mierda, no es un personaje de mierda, es un personaje excelentemente bueno, ¿vale? Pero no es un personaje que a mí me gusta, por su lore, por cómo se comporta en historia, etc. Y me recuerda a esa sensación de maltrato hacia otras personas. Si bien tiene una historia bonita, tengo que decirlo, ¿vale? Prefiero más la historia de Nubilet, me parece más entrañable Nubilet, a pesar de que yo no soy amante de los machos, llamémoslo así, o sea, no soy amante de personajes hombres. Saben que a mí prefiero las waifus y salen en poca ropa, pues mejor, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, a mí me fascina de ella, ¿vale? Y esta pues, personaje, seamos sinceros, no está ni siquiera a tres cuartos de pata de lo que es Arlequino. Más sin embargo, prefiero a de ella 100%. Si me dieran a escoger a de ella y Arlequino, cual quisiera gratis, yo preferiría a de ella. Oye, es una mamada, la que vos vas a decir, pero es mi gusto. Quien juega a este juego con esta cuenta soy yo. ¿Vale? Respetemos esa parte, chicos. Los creadores de contenido no lo hacen por mala fe. Ellos prueban el personaje y es opinión. Recuerden, es una opinión. Nosotros no creamos el juego. Fíjense con los creadores del juego. Si es que se tienen que quejar, oye, mira que tu personaje no funciona bien, compónlo, le mando una cartita. Yo se los he dicho. Si tienen algo que expresar, vayan con la persona que realmente debe corregir eso. Rankaiser no puede corregir, el señor Rankaiser, con todo respeto, no puede corregir el personaje. El personaje salió así porque así quisieron los programadores que saliera, ¿vale? No quememos a esas personas, chicos. Imagínense que ustedes empiezan a tirarle y esta persona se enoja, pues ya no les van a traer información. Y si no les traen información, ¿cómo se enteran? Gracias a esas personas que ustedes le echan popó y lo que tú quieras, nosotros nos enteramos de cosas interesantes. Que si, por ejemplo, viene el arconte, si el arconte va a venir bien, si el arconte no va a venir mal, si el arconte puede traer esto, vale la pena o no un personaje. Son videos que ustedes dicen, yo también lo puedo hacer, pero háganlo. Yo les invito, así como lo hizo en su último video el señor Rankaiser, que la verdad me pareció acertada su decisión. Háganlo. Pónganse en los zapatos de él. Creen su propia comunidad. Vamos a ver si es cierto que va a funcionar. No funciona así, ¿vale? Él la verdad que tiene un carisma bastante bien, hace sus videos bastante bien. Yo lo elogio en ese sentido. Yo quisiera tener esa habilidad para hacer esos videos. Yo no puedo. Yo hago estos videos de mierda, así como lo están viendo. Valoren, chicos. No es necesario que usted le diga, es que lo hiciste mal. Si quieren comentar algo sobre un personaje que no les gusta, simplemente digan, no me gusta el personaje. Y ya. No me parece bien por esto. No es necesario que lleguen a los insultos, no es necesario que lleguen a la grosería. Y decirle, eres una mierda, que no es contenido, que nada más apoyas a ella, que nada más apoyas a esto y los otros no hablas de ellos. Señor, no le gusta un personaje y hay que respetarle. Si no gusta ese personaje, yo tengo en mi comunidad gente que adora a Diluc, ¿vale? Y yo lo respeto. Diluc fue mi personaje favorito al inicio de Genshin. Yo no lo tuve, no tuve la oportunidad de tenerlo.
vi que otros amigos la tenían. ¡Qué bueno! Yo al final terminé usando a Noel. Y si ustedes me preguntan al inicio del juego, ¿vale? Al inicio del juego, yo disfruté como un niño con Noel, ¿vale? En el sentido, como un niño Noel. Y para aquí terminar la situación, me gusta ese personaje. Si tú me preguntas qué personaje usaría o diría a mi gente que va iniciando el juego con nivel 10, 11, 20, 30, y, hey, usen a Noel. Noel es un excelente personaje, sin constelaciones. Se puede armar a defensa, es fácil de armar. Se puede armar ataque, es fácil de armar. Pega muy bien en área, barre muy bien en área. Al inicio del juego, ya a altos rangos, pues bueno, le cuesta un poco. Pero al inicio del juego, que nadie tiene tanta resistencia, que no tienen tantos elementales, es muy bueno. Además, su reacción permite proteger al equipo. En fin, que vayamos a lo que tenemos que hablar, chicos. Dejen que los creadores de contenido hagan su trabajo. Ustedes simplemente, si tienen que comentarle algo, háganlo de manera respetuosa. Apláudanle, oye, muchas gracias. Puedes hacer, si tienen algo que quieran pedir, a eso está la caja de comentarios. Y dadlo. No es necesario que lleguen a la grosería. Es que eres una mierda, no sirves para esto. No, o sea, no, no hagan eso, chicos. Es feo, es feo. Se denigran realmente ustedes. Al creador de contenido le va a valer madre. Borra el comentario y se acabó el asunto. O simplemente te banean su canal y ya. No vas a conseguir cambiarlo. Al contrario, si tú le dices que yo lo agradezco a mi comunidad, ha llegado gente, dos o tres así, que me ha dolido y duele que te lo digan. Te lastima porque dice, puta, ya no quiero hacer ni más videos porque me van a venir a echar popó a mi trabajo. Yo, por ejemplo, tengo el problema de la respiración, se los he dicho siempre, que a veces estoy cansado, grabo mis videos cansado. Lo agradezco que las personas que me lo han dicho de manera amable. Oye, ¿sabes qué? Está bien tu video, pero tu bostezo es feo, es de mala educación, ok. Al menos trato de controlarme, ¿vale? Me acuerdo siempre de esas cosas porque se nos queda grabado. Aunque ustedes no lo crean, el señor Rankense también se deben de quedar grabado algunas cosas y trata de mejorar, ¿vale? Entonces, tratemos de ayudarlos a mejorar a nuestro creador de contenido favorito. Seamos sinceros y digámonos en las cosas. Parece que no escuchamos, pero sí escuchamos a nuestro público porque al final lo que queremos es traerles la mejor información de la mejor manera y lo más rápido posible. Bien. En fin, que aquí espero que mi amigo Cristóbal haga un corte, ¿vale? Y de aquí para allá adelante vamos a hablar sobre el tema que tenemos que hablar. Bien, así que muchísimas gracias por haberme escuchado, chicos. Vamos al tema, ¿vale? Venga, vamos a hablar del teatro imaginario, chicos. Me he venido aquí arriba de Mondstadt, ¿vale? Con la bellísima Emily, que a mí me fascina el personaje, me gusta. Es otro tema del que vamos a hablar pronto, ¿vale? Ya la tenemos armada y os voy a hablar un poquito de ella, porque realmente me lo pidieron, si vale la pena o no, y a los que han venido les he comentado la situación. Bien, vamos a hablar del teatro imaginario, chicos. Ya tengo cierta información en la cual vamos a venir. ¿Qué tiene que ver esta información con el teatro imaginario actual? Bien, va a cambiar un poquito la situación del teatro imaginario. Esto se veía venir. Yo considero que sí, como todo, va a ir cambiando. Así lo hizo también, el abismo también lo hizo de esa manera. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de lo siguiente. En la próxima versión 5.0, ¿vale? Estamos hablando que sería para el teatro imaginario el día 1 de septiembre, ¿sí? Porque cambia cada mes, al inicio de cada mes, pues nos van a cambiar lo que es el teatro imaginario. ¿Cómo es que va a cambiar? Bien, primero vamos a leer lo que nos comenta aquí y luego voy a hablar en la versión dentro del juego. ¿Bien? Nos dice que va a haber tres niveles, los cuales pues, ya hemos visto. Fácil, normal, difícil. ¿Qué es fácil, normal, difícil? Bien, se va a dividir entre tres etapas, donde vamos a poder usar de 8 a 10 personajes, de 12 a 14 personajes y de, creo que es 16 a 20 personajes, creo, más o menos, ¿vale? Más los que tengamos de más. Bien, nos comenta también que de acuerdo al nuevo sistema de bendiciones, perdón chicos, siempre se me olvida. El nuevo sistema de bendiciones, recordemos, es de las cartas que vamos sacando conforme vamos avanzando, ¿vale? Pues vamos a poder seleccionar ahora también ciertas cartas que darán beneficios de reacciones, ya sea mese vaporizado, florecer o quemar, ¿vale? Que está en pantalla, es lo que estoy montando en pantalla, ¿vale? Y si seguimos manteniendo, sacando cartas de este tipo, pues estas se van a terminar fortaleciendo. Anteriormente el máximo nivel era 12, es decir, que podíamos escoger 12 de ese tipo, ahora van a ser 20, con lo cual va a atacar o va a terminar siendo mucho mejor que la versión anterior, es decir, vamos a llegar a tener
más daño en esa categoría. Si tenemos ciertos personajes que son fines a esas reacciones, pues se van a bostear mucho más y van a beneficiar para nosotros. Obviamente esto no quiere decir que ya por eso vamos a pasándolo más fácil, no. Esto es por si alguien quiere sacar, pues básicamente todos los ojitos, todas las estrellitas, que sabemos que son 8, y bueno, quiere pasárselo más fácilmente, lo cual viene bastante bien. Recuerden que los monstruos de aquí en adelante van a seguir subiendo de nivel, ya pasó en el abismo, así que tampoco os asustéis que esto vaya a ser la panacea y que lo va a hacer aún más fácil, ¿ok? Bien. Bien, por lo tanto, esto quiere decir que si nosotros tenemos 20 personajes en el juego, ya que en varios casos no son posibles o subidos de nivel para poder participar, pues en el nivel 8 vamos a tener ya predeterminado, es decir, cuando ya entremos directamente en el modo más difícil, pues nos va a otorgar una mejora de 6.400 de vida, ataque 400, una defensa 400 y una maestría de 160. Y vamos a recibir 120 flores de comienzo. Recuerden que las flores son lo que se cambia por los personajes. Es decir, que se va a cambiar por las cartas que puedes sacar un personaje, las cartas que te mejoran las habilidades, las cartas que te dan bonificaciones, etcétera, ¿vale? Y cada vez que batallamos o hacemos una acción, pues nos irán dando florecillas, ¿recuerden? Y ahorita les pongo el contexto de dónde está eso, ¿vale? Además de ello, esta parte está en inglés, ¿vale? Además de ello, aquí volvemos a hablar un poquito de ello, los cambios en la mecánica del teatro imaginario, pues la entrada ya no va a ser requerida con la cantidad anterior a la que tenemos ahora. Recuerden que algunas personas no podían entrar al teatro imaginario, pues Genshin o creadores de Genshin se han tomado la molestia de tomar en cuenta eso y obviamente han cambiado un poquito, han bajado los rangos para que funcionen de la manera que todos puedan disfrutar del teatro imaginario, lo cual viene bien para una mejora futura. Además, podremos participar si cumplimos ciertos requisitos que ya algunos les comenté en la parte de atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ganemos flores, que por cada personaje adicional de los que tengamos, recuerden que si tenemos 16 para poder entrar y tenemos más personajes de ese elemento o ese tipo, o no sé cómo los contará, o más de todos los que tengamos, pues si llegamos a tener más de esos, pues nos van a dar ciertas bonificaciones. Y ganemos algunas más para cambiar por cartas de mejoría, por cartas de bendiciones y el aumento del ataque, el HP y demás que ya les comenté hace un momento. ¿Vale? Bien. Y por último, una pequeña pantalla, ¿vale? De cómo va a funcionar. Por ejemplo, tenemos aquí el modo normal, donde pues bueno, podemos seleccionar hasta 12 personajes para participar en el desafío, los cuales el nivel se ha bajado. ¿Vale? Anteriormente nos pedía un nivel casi de 80, 90, pues ahora nos han bajado a 60. ¿Para qué? Para que la gente pueda participar. Recuerden que personajes que van entrando al juego, pues es muy difícil que entren al teatro imaginario porque teníamos esa mecánica de que no podíamos participar si ciertos personajes no tenían por lo mínimo creo que 70 u 80 de nivel, con lo cual va bastante bien. Bien, ahora la imagen completa en inglés, aquí está el modo fácil, ya van a ser 8 personajes, antes eran creo que 12, ahora es 8, quitaron 4, bajaron de nivel, con lo cual perfecto, ¿vale? El normal que ya les dije que es 12, ¿vale? Que 12 personajes sí se consiguen entre comillas fácil, más o menos, pero tener 12 personajes que funcionen con el teatro imaginario exactamente, pues es un poquito más complicado, ¿vale? Aunque suene fácil, es complicado. Y por último, el modo difícil, que pues bueno, en este caso va a ser nivel 70. Recuerden que anteriormente era 70, 80, no recuerdo exactamente. Ahorita lo vamos a ver en la pantalla del juego y voy a mostrarles algunas cositas. Pues ahora lo han dejado con 16 y obviamente vamos a poder invitar un miembro. Es el miembro invitado, es el de nuestro compañero. Recuerden que podemos invitar el de un amigo que tengamos agregado dentro del juego. Con lo cual, pues bueno, han bajado ciertos elementos, tanto de nivel fácil a nivel duro. Yo creo que normal y hard siguen normal y duro, pues duro se escucha feo, pero bueno. El modo difícil, digo, no, el modo normal y el modo difícil, pues se ha mantenido más o menos. El que han bajado es el modo fácil. Obviamente las recompensas van a ser menores, lógicamente, pero es para tratar de que las personas puedan lograr obtener todas las recompensas. Si tú le quieres pasar el modo difícil, porque dan más dinero, porque dan más materiales, dudo que te vayan a dar más protogemas, pues puedes usar el modo difícil. Si quieres usar un desafío, que hay gente que os gusta esta mecánica, estar desafiando, peleando, a mí no me gusta personalmente, yo nada más lo paso y me voy, ¿vale? Cumplo los requisitos mínimos y me voy. Obtengo las protogemas y me voy. Para quien quiera, pues bueno, disfrutarlo un poco más, pues ahí está la situación. Bien, vayamos al teatro imaginario ahora sí. Con permiso de mi amiga hermosa Emily, vámonos al teatro imaginario y os voy a explicar algunas cositas en esta parte. Bien,
Primero que nada, chicos, el teatro imaginario, recuerden, como regla y norma normal, solamente es necesario pasarlo, ¿vale? Pasarlo con las estrellitas. No es necesario que usted cumpla ningún otro requisito, ¿vale? Solamente es necesario que usted obtenga la estrella que aparece en la parte de arriba, ¿vale? Lo que te pide como requisito y ya está, que deben de ser 8 estrellitas, ¿vale? ¿Cuáles son esas estrellitas? Recuerden que son las que aparecen en este apartado. Voy a ver si lo tengo por acá. ¿Vale? Que son estas estrellitas que está aquí de este color, ¿vale? Esta de aquí. Si usted tiene 8, perfecto. No les puedo asegurar, pero me han comentado mi amigo Cristóbal que él inclusive con 7 le han dado todas las recompensas. Así que con solo pasar todas las cámaras, automáticamente ya tiene las protogemas. Bueno, y a lo mejor pierde algún material, pero lo más importante son las protogemas. Todo aquel material que esté dentro del juego se puede obtener jugando en el juego más tiempo, menos tiempo. Eso está claro, ¿vale? Pero lo más importante son protogemas que una vez que cambian al mes ya no vuelven, ¿vale? Bien. Dicho lo anterior, porque obviamente traigo la información también completa, ¿vale? Vamos a tener aquí, obviamente, los que vamos a seleccionar. En el próximo ciclo vamos a tener 3 elementos nuevos, ¿vale? Los cuales van a ser, anótelo por ahí, van a ser Piro, Electro y Anemo. Siendo Anemo probablemente el que menos se use por el tipo de enemigos que van a venir. Ahorita os voy a explicar un poquito de ello, ¿vale? Venga. Una vez dicho esto, voy a explicarles cuáles son los personajes que van a venir en la preparación. Bien, estos son los modos fácil, modo normal, modo difícil. Recuerden que el modo fácil eran 10. En el actual, en la 5.0, va a ser 8. El modo normal en el actual 5.0 va a ser 12. Bajaron 2. Y en el modo difícil van a ser 16. Lo cual, aquí podemos ver que redujeron la cantidad de, en este caso, de personajes para que todos puedan participar. Lo cual viene GOT. ¿Vale? Aún así, creo que estos personajes nos van a seguir dando la misma cantidad, con lo cual, pues bueno, tengamos un poquito de cuestión en eso. Bien, hablemos sobre los personajes, ¿vale? Inaugurales. Estos personajes que nos van a dar en la 5.0 son los siguientes, ¿vale? Me voy a salir tantito del Teatro Fantasía, denme un segundito, ¿vale? Me salgo del Teatro Fantasía. Vámonos para acá. ¿Vale? Voy a mostrarles cuáles son los siguientes personajes que van a venir. Ya los he ordenado para usted. Solamente falta uno que por obviamente razones no os voy a decir. Yo creo que al ponerles un personaje de ese elemento, yo creo que se van a dar cuenta quién es, porque es de la nueva región, ¿vale? Pero por lo pronto, ya os comento que la mayoría de los que van a venir, yo los tengo, ¿vale? Por lo cual, no tengo ese problema. Bien. Personajes que van a venir para usarse, entre comillas, de prueba. Tenemos los primeros 4, que son Deya, Chebrus, Pekín, Vicen. Esto puede estar sujeto a cambios, así que mucho cuidado con esa parte. ¿Vale? Y por el otro lado tenemos las revisiones. Tenemos a Chiori y Ningguang. ¿Vale? ¿Por qué Chiori y Ningguang? Porque puede ser que haya algún, va a haber algún enemigo, ¿vale? Que ya lo hemos enfrentado anteriormente en el abismo, el cual el hijo de Tututu pone mucho escudo. Y la única forma de tumbárselo tiene que ser con un personaje Geo. Yo recomiendo que, obviamente, si ponen por ahí de invitado a Geo, traten de meter a este señor si es que lo tienen, ¿vale? Porque este señor es el único, al menos que yo conozco, que le abre bien cabrón la defensa. Con lo cual lo deja expuesto a que lo matemos muy rápido. Si tenéis a Zhongli, usadlo. Si no tenéis a Zhongli, recuerden que hay varios Geo, ¿vale? Que pueden meter bastante elemento. Y vayan preparando cada uno de ellos. Vayan preparando un Geo porque ese jefe va a ser precisamente un dolor de cabeza. Quita mucho daño y se protege el cabrón y no puedes matarlo tan fácilmente. Bien, vayamos entonces a los personajes invitados. Vamos a regresar al Teatro Imaginario. Recuerden que los personajes invitados son personajes que nosotros podemos a lo mejor invitar de para nuestro equipo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos incluirlo dentro de los posibles que pueden salir, pero son algunos que no entran de las 3 categorías que yo acabo de mencionar. Recuerden que las 3 categorías son los elementos que mencioné hace un momento que podemos usar para ese teatro imaginario. Bien, en el caso de los personajes invitados especial, recuerden que solamente podemos equipar uno nada más, ¿vale? Perdón, voy a quitar uno de estos de aquí, un ratito. ¿Vale? Recuerden que son los que podemos poner aquí, ¿vale? Por ejemplo, si no tengo otro, puedo usar a los 4. Yo sí puedo usar a los 4.
Puedo usar los cuatro personajes invitados. ¿Cuáles van a ser estos cuatro personajes invitados? Bien, os recalco nuevamente. Vamos para atrás. Perdón porque tengo, lo hago el corte. Quisiera hacer el corte, pero no quiero cortar mientras voy platicando con ustedes. Uy, Dios mío. Bien, ¿cuáles van a ser esos cuatro personajes invitados? Tomen en cuenta que algunos de ellos son bastante buenos y pueden terminar usándolos. Si usted los tiene, bien. Con lo cual podrá usarlo. Si no lo tiene, no pasa nada. Recuerden que ya pasó el caso de Emily, que Emily en esta versión no se pudo usar hasta ahorita. Cuando salió el Teatro Imaginario, aparecía en color negro porque nadie la tenía, ¿vale? Bien. Dentro de los personajes invitados, tenemos, ¿vale? Yelan. Got. Si la tienen a Yelan, la van a poder usar. Got. Recomiendo dejarla para lo último, para el último jefe. Buenísima. La de Dendro, que no voy a decir su nombre, pero yo creo que se entiende cuál es el personaje de Dendro, ¿vale? Referencia, uso gafas, ¿vale? Mi ayudante me pone gafas. Unas gafas padrotas, creo que se entiende, ya más no puedo decir. Venti y su cross. Venti y su cross son excelentes personajes para reunir enemigos. De antemano os aclaro que voy a intentar hacerlo en vivo, el Teatro Imaginario. Lo voy a hacer en vivo, voy a grabarles otra ruta de cómo lo hice y posteriormente, pues bueno, subiré el video explicándole cómo hacer esa ruta porque sí se ve bastante complicado. Bien, ya sabemos cuáles son los personajes que van a venir y en este momento también os voy a dar un poquito de información sobre los enemigos. Venga. Bien, dentro de los enemigos, ¿vale? Dentro de los enemigos, ay Dios mío, dentro de los enemigos, voy aquí en archivos, tenemos los siguientes, ¿vale? Voy a marcar primero los jefes, porque son los más complicados. Y posteriormente os voy a marcar algunos personajes, bueno, algunos enemigos más pequeños, ¿vale? Esto debido a que, bueno, tampoco no son tan relevantes, ¿vale? Son más fáciles de matar que otros. Bien, tenemos como primer enemigo. Está, a ver si lo tengo por acá o estar acá. Tenemos, no, Narval no. Vale, voy a ir hasta acá abajo. Debe ser de agua. Vale, tenemos como primer enemigo el tulpa. El tulpa hidro. Cuidadito con ese enemigo, ¿vale? No es tan fácil de matar. Y por la descripción que le han puesto, ¿vale? Es un personaje que va a tener varias gomitas de agua. ¿Vale? Estas bolitas de agua. O estas probablemente. Las cuales, pues, te pueden terminar haciendo muy difícil. Recomendaciones. Pueden usar Dendro. En este caso, ya os dije más o menos qué personaje va a venir. Y o pueden terminar usando fuego. O recuerden que vamos a tener Electro y Piro. Pues podemos usar esa combinación de explosión. Puesto que el tulpa no se va para atrás, ¿vale? Absorbe como tal el daño. Así que por esa parte vamos un poquito bien. Ahora, falta ver cómo lo vamos a enfrentar al principio, ¿vale? Porque todavía esto solamente es un decir. Bien, de ahí nos vamos hasta el final. El siguiente jefe que vamos a tener es el caballo, este de aquí, el golem. Recuerden, si tenéis Geo, podéis romperle el escudo y matarlo. Si no, con explosiones también puede morir, pero tratamos de mantener por lo menos un Geo para enfrentar a este tipo y quitarle el escudo. Y podemos guardar a Zhongli una vez para enfrentar a este y al último jefe, Goto, ¿vale? Total, son dos veces que podemos usar a Zhongli, con lo cual una y una, y viene bastante bien si lo logramos tener al principio. Esa es mi recomendación. Si alguien lo ha matado con otra combinación, adelante. Pero vamos a ver cómo se representa este personaje al final, cuando salga el evento. Y por último, tenemos un bichito por aquí, a ver dónde si lo encuentro. Vale, tenemos a este condenado hijo de la presa. Vale, este de aquí. Es este. Pero en su versión jefe. Este bichito parece un poquito que no es la gran cosa, pero este recuerden que se pone un escudo, ¿vale? Un escudo el cual se protege y nosotros podemos usar la gravedad. Aquellos que hayan usado ajustado en esta situación o tengan algún personaje que puede hacer mucho daño de arriba hacia abajo, ¿vale? En caída, pues se van a ver un poquito beneficiados para terminar matando a este personaje. De todos modos, yo recomiendo, yo al menos lo maté en el abismo con Zhongli, quitándole el escudo, ¿vale? Y pegándole con personajes rápidos como Yelan y otras combinaciones de vaporizar. Que sí se va a poder, porque recuerden que vamos a poder llevar a Yelan, viene dentro de los personajes.
menos que la cambien. Y van a haber diferentes personajes, tanto de Electro como de Fuego. Con lo cual, Electro y Crío, Electro y Crío, Electro y Agua y Electro y Fuego, pues funcionan bastante bien para matar personajes o enemigos rápidamente. Bien, dicho lo anterior, otros personajes que hay que tener cuidado, ¿vale? Y ya vamos a tener cuidado en esta parte, ¿vale? Mucho cuidadito. Sobre todo voy a mencionarles a dos que hay que tener mucho cuidado. Igual también hay que ver cómo sale en esa parte del terreno imaginario, porque de por sí en el abismo nos cajetearon a muchos y la mayoría de la gente yo creo que los recuerda y los odia, ¿vale? Dentro de los primeros actos vamos a encontrar algunos cangrejitos. Estos son cangrejos. No los encuentro. Aquí no aparecen. No están. A ver, los encuentro. Vale, vamos a encontrar probablemente algunos cangrejitos. Eso parece. Aunque no estoy seguro, porque no aparece el mismo diseño que muestra la imagen. ¿Vale? Y también vamos a encontrar algunos enemigos de piedra, similares al caballo, ¿vale? Por ejemplo, van a aparecer... ¡Ay, Dios mío santo! Los pierdo. Perdón, chicos, que me pongo nervioso, ¿vale? Van a aparecer algunos enemigos de piedra. ¿Dónde están? De piedra. Van a aparecer, por ejemplo, de estos soldaditos. Y van a aparecer también un poquito de estos de agua. Sobre todo estos van a ser recurrentes, por lo que comenta el texto. Van a ser bastante recurrentes, así que tengamos mucho cuidado con ellos, porque recuerden que estos, cuando se transforman así, pueden llegar a matar muy rápido a alguien si se descuida, ¿vale? En la segunda parte, antes de enfrentar al jefe estatua, vamos a tener un problema, vamos a tener algunos Hilichur, por ejemplo, uno de este y algunos de estos, ¿vale? Recuerden que depende de la sala que usted escoja, puede salir una u otra situación. Y vamos a tener algunos problemas, al parecer, con estos dos monos, ¿vale? Estos recuerden que bajan vida, tengan mucho cuidado porque son un dolor de cabeza estos cabrones. Esperemos no lo sean. Si podemos esquivar la ruta de ellos, pues lo mejor posible. Si son poquitos, pues bueno, los matamos juntándolos, pero bueno, ahí están. Y por último, en la última etapa, que aquí al parecer se les va a ir la olla. Vuelvo a repetir porque probablemente ahí vamos a gastar muchos personajes fuertes. Así que vamos a tener cuidado de esa parte. Vamos a tener a este señor y a este señorón, ¿vale? En el piso 7, ¿vale? Así que cuidado con ellos dos, el buitre y el escorpión son un dolor de cabeza, ¿vale? Gracias a Dios no nos metieron al tigre, pero aún así estos dos en explosión hacen muchísimo daño. Así que nada, chicos, espero que les haya servido esta información y nos estaríamos viendo en otro próximo video. Me despido y nos vemos hasta la próxima.